Todo año tras año ha habido muchas novedades, mucho más mejoras, la gente se ha especializado más en cuanto a tema y repuesto, y entonces la gente lo que va buscando es eso, ¿no? Siempre encontrar esa pieza que no encuentra de otro lado, ¿no? Entonces sí, ha evolucionado para bien, gracias a Dios. Y la verdad que es un privilegio tener una feria en un sitio como este. Esto es un sitio que es para los que realmente no gustan las motos, y a los que no les gusta tanto, se inician bastante cuando ven todo esto, ¿no? Entonces es una maravilla, no hay un sitio tan bueno como este, está claro. En esta carpa donde nos encontramos, pues podemos encontrar 80 vehículos, de los cuales aproximadamente 60 y tantos están a la venta, y el resto son de exposición. Exposiciones de motos, motos extraordinarias, motos. Por ejemplo, tenemos la primera moto con la que corrió Ricardo Tormo, un Ford Capri con el que Alex Rog y Baragatión corrieron en Alcañiz y en el año 73 ganó el Gran Premio. Y luego, hablando ya de coches más especializados clásicos, pues tenemos el Buick del Dr. Clavero, que es una auténtica maravilla. Bueno, y un poco de todo, y como podéis ver, variedad importante. Bueno, este es lo bonito, lo importante es que es un coche del año 31 que se ha preparado un poquito para hacer un coche de carreras. Es un Ford A, motor de 4 cilindros en línea, y prácticamente no se ha modificado nada, y la verdad es que da hasta 140 km por hora. Lo único importante que tiene es que le hemos cambiado los frenos, hemos puesto frenos hidráulicos, y por lo demás es prácticamente igual. Bueno, la verdad es que estamos pasando momentos difíciles, y la restauración de estos coches antiguos vale mucho dinero, y la gente joven se dedica más a otro tipo de vehículos más económicos, donde no tienen que gastar tanto dinero. Entonces nosotros, en el tema de la restauración, cada vez va un poco a menos. Empecé ya desde pequeño a prepararme la moto, luego ya cuando pude me compré mi primer coche, los empecé a preparar, hasta que luego se te pone un modelo como este en la cabeza, que son difíciles de conseguir, pero quien la sigue la consigue. Por mí, fenomenal, al revés, yo lo repetiría incluso más veces al año, porque los que nos gusta la competición, incluso corremos de vez en cuando, estos días los disfrutas porque haces amistades, conoces a más gente, te juntas con gente de clubes, y la verdad es que es un día de los que te gustaría repetir más a menudo al año, y más si es aquí en tu tierra, ¿qué más puedes pedir, no? Bueno, principalmente venimos a pasárnoslo bien. Somos de la asociación 90 socios y venimos unos 15 o 20, pasamos el fin de semana. Nos quedaremos, hacemos un rancho, nos quedaremos a dormir también aquí en el bosque. Bueno, pues el caso es pasar el fin de semana. Tiene muchísimos recuerdos. Para mí, por ejemplo, fue mi primer coche. Me examiné del carnet de conducir con un 600 y luego en casa teníamos un Renault Gordini. Bueno, pues son coches que entrañables de familia, ¿no? Esto es un monoplaza de un campeonato que hubo en España, que se llamaba la World Series o la Fórmula Nissan. Y de este campeonato monomarca salieron grandes pilotos, como sabéis, como por ejemplo Alonso, que fue prácticamente de aquí a la Fórmula 1. La suerte que tenemos de tener este circuito es inmensa. Es un circuito de lo mejor, posiblemente el mejor que hay en España, para mi gusto. Bueno, este coche es un coche original que corrió en el circuito Guadalupe en el año 85-86 con el piloto Evaristo Sarabia. Y bueno, lo hemos traído aquí para exposición, para que la gente lo vea, pues un coche que corrió originalmente en aquel circuito, pero siempre apoyando la feria, que es una institución ya de 25 años. Además, este año, el 25 aniversario, es un honor estar aquí. Es una feria que agradezco un montón a todos los políticos, al ayuntamiento, a todos los que están encargados,
de llevarla adelante, porque es una feria extraordinaria. Nos viene un cliente extraordinario que come y vive en Alcañí durante el fin de semana, y es una feria chulísima que yo quisiera que este año se hace el 25 aniversario y que siguiese. Gana el circuito, gana la feria. Muchos coleccionistas de coches clásicos y tal se vienen al Cañí, tienen la posibilidad de rodar dentro del circuito y se hace una fiesta del mundo del motor chulísima. Cada día más se perfecciona más por la experiencia, y bueno, muy contentos. Ha variado algo el sistema de, como habéis visto, de Autoclassic. Hay más coches que ningún año para venta y muy contentos en realidad. Entonces pues ha preparado, como bien sabéis, una parada en la avenida que se corta desde el hospital hasta la calle de Belmonte de San José. Hay un espectáculo de baile sudamericano, sambas y demás, y después hay un concierto de homenaje a CDC, así que no es de mi época, pero bueno. Y después hay un bocadillo y dice que ya está de madrugada, muy bien, sí. Aquí lo que consiste es de que disfrutemos nosotros y si puede ser el pueblo de Alcañiz también. ¿Qué prefiere, los coches o los camiones? Los camiones, porque son más grandes. ¿Tienes un camión? Sí. ¿Cuál es? A ver, dime. El azul es el Vetterville.